¿Qué tal? Seguimos con las grabaciones. Mira, estamos en un lugar muy propicio, muy conveniente para nosotros. Nosotros, los topógrafos, tenemos que estar en un lugar donde realmente nos convenga para hacer el levantamiento topográfico en menor tiempo, ¿ya? Así que toda esa parte de atrás, lo que ven es un vacío en el borde del cerro, abajo, ¿no? En las faldas, hasta llegar hasta donde está el camino. No sé si se verá el camino, pero por ahí va a ser el lindero hasta el fondo. Allá ven ahí un muro y más abajo unos cilindros. Ya por ahí es el lindero del señor y llega hasta la playa. Vamos a tener que prismear hasta la orilla de la playa, ¿no? Porque por ahí es su lindero, ¿ya? Entonces, toda esta área vacía, toda esa explanada es lo que vamos a levantar, ¿no? Hasta llegar a este hotel, ¿no? Todo ese lindero también, ¿no? Ahí ven también como una especie de surco de arena, ¿no? Acá, a ver, se ve mejor. Ahí está, ¿ve? Se ve mejor. Ahí está. Toda esa parte hasta llegar arriba, ¿no? Todo el borde del cerro nada más, ¿no? El terreno realmente es hasta donde estamos nosotros parados, todo este cerro de acá y más allá también ese cerro de ahí, ¿no? Lo de abajo casi llegar a la carretera, ¿no? Son 445 metros desde el borde de la playa hasta pasa por los cilindros, ¿no? Con el muro y sigue, pasa por esa casita que está ahí donde está el arco, por ahí más o menos va a pasar el lindero, ¿no? Hasta llegar allá. Allá hay un punto, no sé si logra ver. Entonces yo pienso que, a ver, siguiendo, no, no creo que ese sea, ¿no? Pero ahí hay un punto que puede ser que eso también sea un BM, ¿no? Ahí está, ¿ve? A ver. Ahí. Ese un cuadradito. Eso parece un BM igual que el que hemos encontrado acá, ¿no? Ahí está, ¿ve? Ahí está. Aquí Moisés ya está plomeando la estación total, ¿no? Está metiendo la primera coordenada. Ahora le voy a dar yo para la segunda coordenada, ¿no? La orientación, ¿no? El BM2. Muy bien. Está interesante. Esta es la playa La Gramita, señores. Es bonita. Es primera vez que vengo a la playa La Gramita. Nunca he venido, pero ya voy a venir porque no está lejos, está cerca de Casma. Ya voy a venir acá. Más o menos, si le quitan toda la casa, se parece al terreno de Miami Beach peruano, allí en Casma, ¿no? Donde va a ser ese extraordinario megaproyecto, en donde yo también voy a participar ahí, ¿no? Ya estoy participando ahí ya. Muy bien. Entonces, vamos a dejar que se estacione bien, ¿ya? Ya estaremos filmando más cositas ya, el levantamiento en sí. Muy bien, ahorita ya Moisés está procediendo ya a poner el BM2 para su vista de orientación, ¿no? Entonces, él ya sabe que tiene que leer desde la punta del prisma, de la punta del jalón hacia arriba, ¿no? Para que tenga una mejor precisión. Ya, plomea, plomea, plomea. No te olvides que esa coordenada lo tienes que apuntar, ¿ya? Para que regrese esa gestión y el punto 2 lo borres y le metas la coordenada que has visado, ¿ya?
Sí, ya, acéptalo como orientación. Acepta la orientación y de ahí le pones en topografía, en dis, ¿ya? Pero desde abajo para arriba, ¿ya? Sin mover sin mover la estación. Una sola línea para arriba y a roca nomás le decimos a la derecha o a la izquierda. Comentario y le pongo. ¿Ah? ¿Comentario? ¿Ya estás en dis? Al, no, pe, es todavía no tienes que grabarlo en topografía. En dis. ¿Está en dis? ¿Qué salió? ¿Ah? Alto eso. Señal distinta. A ver. Eso sucede cuando no lo lee el prisma, es porque de repente está en modo láser, ¿no? A veces sucede eso en modo láser, tenemos que ponerlo en modo prisma. En modo prisma. Ahí está, a ver, ahora sí. De nuevo. Ya en dis. No te olvides arriba en la parte de la página para que puedas llegar a las coordenadas, ¿no? Ah, ya, no te olvides de la página, la página. La página. Tienes que ver la página. Una, dos. ¿Qué ha pasado? Altura de prisma, no le pones, le tienes que poner la altura de prisma. ¿Con qué altura de prisma estás trabajando? Con 1,60. No, no, hazlo de nuevo. A ver, ya tienes el error, ya copiaste el BM2, todavía no lo has copiado. Tienes que tenerlo, pero no es así nomás. Tienes que darle la vista. Ya le copiaste, no lo has Si le copiado. doy Dispe, ya has copiado esa coordenada acá. Tienes que copiarle la coordenada real que te manda la estación, ¿ya? En dis. ¿Cuál es el dis? No, ponle una X ahí, ¿no? En comentarios, ponle una X. Una X pone. Ya, ahora sí, en coordenadas, ponlo en coordenadas. No te da. No veo las coordenadas. A ver, vamos a ver ya. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos en pleno trabajo. Arriba está, en la punta del cerro está Moisés, mi alumno. Él está haciendo un levantamiento real. Aquí el dueño de este terreno nos contrató a MR Ingeniería Topográfica para que le hagamos el levantamiento topográfico de 3 a 4 hectáreas más o menos, 4 hectáreas son, y ellos puedan ya destinar para zona urbana, ¿no? O para vender en lotización, lo que deseen, ¿no? Pero así están las cosas. Así están las cosas, estamos bien. A ver si logran ver. Ahí está arriba, está Roca. Y Moisés está. Aquí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? ¿Logran ver o no? Ahí arribita se ve, ¿no? Ahí está con la estación total, ¿no? Por acá. Entonces, estamos dibujando lo que es el terreno. Voy a darle un relleno por acá. Voy a darle un relleno por acá. Ya, relleno, relleno. Ahí está, a ver, ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, yo me voy a mover un poco más.
Y allá está la playa, la rica playa. Aquí está el hospedaje Gramita y varios hospedajes, ¿no? Entonces, aquí estamos. Estamos chambeando, ahí está Roca. Estamos donde las papas queman. Lo más interesante y lo más, se podría decir cuando uno recién empieza para hacer un levantamiento topográfico, es estacionarse, ¿no? Estacionar el equipo, realmente chequear tus coordenadas, con cuánto estás amarrando, ¿no? Hay una serie de procedimientos que tenemos que tomar en cuenta. Para que el levantamiento topográfico salga bien, ¿no? ¿No? Entonces todo eso ya lo hemos previsto, así que ya estamos con mucha confianza, ya estamos visando todos los puntos que se requieren, ¿no? Así es. Ahí nomás quédate, Rafa, ahí nomás quédate. Entonces vamos a seguir nosotros chambeando. Ahí está, ¿ves? Muy bien. Cuando estemos más cerca de la playa, voy a seguir tomando más videos. Muy bien, ya estamos ya llegando a la playa. Acá está el Prisma. Ahí están unos lugareños, están paseando. Vamos a tomar un poco cerca a la playa, porque más o menos por ahí va a venir el terreno. Ahí está toda esta parte donde se bañan, pues los cuando vienen en verano, ¿no? A la Gramita. Allá está el topógrafo, está arriba Moisés. Ya ni se ve ya. A mí. Vamos a tomar un punto de playa porque su lindero está más o menos por acá. Pero vamos a tomar lo más cercano a la playa, ¿ya? Ahí más o menos, ¿eh? Ahí está. Ahí está, ¿no? Ahí está la playita. Está rico la playa. Tómame a mí, me falta un relleno todavía. Ahí vamos a ver. Aquí estamos. Muy bien, ya me tomó. Ahora falta un relleno más. Tómame uno. Acá va a tomar uno. Está rico el agua, miren el agua. Rafa, vamos a otro punto, ahí nomás es porque yo me quedé el último, me tomé. Ahí nomás, Roca, porque yo voy a irme para el otro lado, ya, para que tú te vayas de una vez para arriba nomás, ya. Espera que llegue. Vamos corriendo un poco. Allá están los barcos, no sé si se logra ver, pero ahí están los pescadores de la Gramita. Está rico, es extraordinario trabajar en lo que es topografía, porque conoces muchos lugares. Mira, ve,
da ganas de meterse un rato a la playa, pero como es invierno, seguro el agua debe estar recontra en la taza. ¿Qué tal, Roca? Da ganas de meterse a la playa, ¿no? Pero en verano, ¿sí o no? Claro, ahorita está este lado, de acá para arriba, ¿no? Así, así. Ya, entonces yo voy a ponerme más o menos a 20 metros de Roca para seguir con la chamba. ¿Ya? Seguimos con la chamba. Ya estamos acá. Ya hemos tomado toda esa parte de allá. Está rico la playa, el paisaje. Roca. Roca, párate en la mitad, mira, en la mitad. Avanza, avanza, 20 metros. 20 metros, avanza, avanza. Avanza nomás, avanza. Ponle relleno, casa ya no le ponga, relleno ponle. Bájalo, bájalo. No. 1.60 lo va a bajar Roca, el prisma, ya ponle relleno nomás. Más allá está la otra esquina de la casa. Estamos trabajando, así que hay que seguir con fuerza, hermano. Lo estamos haciendo muy bien. Realmente Moisés está dando la talla. Moisés está dando la talla. Acá ya conoce ya cómo es la chamba, cómo es la metodología de un levantamiento topográfico. No es la primera vez. Así que ahí está. Esta es una casa turística. Hemos entrado. Sí, ponle casa, casa. Hemos entrado. Bonito es. Los bungalows, bueno, son casitas nomás prefabricadas, pero adentro debe estar bonito. Cuando vengas a la playa, como cuando vengas a la playa, vengas con tu familia y la pases bonito, ¿no? Toma. Así que eso ahí se llama el hospedaje Las Aldas. Las Aldas. Casma, pueden venir acá a la playa La Gramita, y realmente el verano es espectacular acá. Hacen a veces hacen juegos, traen carritos, esos carros playeros, ¿no? Y una serie de cosas, ¿no? Una serie de cosas que en el verano se pone en pila la municipalidad. Ponle acceso donde Roca, ponle acceso. ¿Ya me tomaste a mí? Ya, listo, listo. Tómale, tómale. Así que todo tranquilo con la chamba. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Van a ser ya el mediodía. Hemos avanzado bien. Ya está excelente. Toda esa papa ya la hemos levantado. Ya estamos acá. Ya. Y ahí vamos a levantar por allá. Prácticamente ya falta poco. Ya. Está bonito, ¿no? Está bonito el paisaje. Está excelente. En la playa.
tal? ¿Cómo está? Ahí está la playa. Todo está chévere. Así que nos vamos con fuerza. Con fuerza nos vamos. Apúntense a sus clases de topografía. No se olviden, a la gente que son de afuera, de otras provincias, junten su plata y vamos para las clases aquí en Casma. Es una gran oportunidad para que vivas esta experiencia ahí en el mar. Levantamiento topográfico en el mar, ¿eh? Excelente, excelente. Muy bien, vamos a seguir filmando más adelante. Queda. De nuevo con el video. Ya hemos hecho un cambio de estación, de estar arriba en el cerro. Aquí, ahí está nuestro amigo Roca. Ahí lo ven. Está esperando en el BM1, ¿no? Donde fue nuestro primer punto. Ahí estaba la máquina, ya está esperando ahí para su orientación, ¿no? Entonces acá Moisés ya está comenzando a nivelar el equipo. Está rico la playa. Allá están los barcos pequeños. No sé si se ve. Excelente vista. Así que la experiencia que te da el Gran Sechín es extraordinarios, amigos. Anímense y vengan, inscríbanse en el taller de manejo de nivel de ingeniero y manejo de estación total. Vamos a hacer prácticas con las mismas máquinas. Pesadas, la retroexcavadora, la excavadora, ¿no? La motoniveladora. Vamos a hacer práctica, ¿no? Para plantillar ahí en Villahermosa, sus calles, vamos a plantillar ahí. Vamos a simular una excavación para colocar tuberías. Ustedes pueden utilizar ahí la forma de las pendientes, lo que enseñamos, ¿no? Ustedes van a poder, con todo lo que ya saben, van a poder demostrar, ¿no? Entonces, es un plus que el Gran Sechín, junto con AMR Ingeniería Topográfica, se ponen de la mano para dar lo mejor de lo mejor a nuestros estudiantes. Eso es lo más extraordinario. Ningún instituto, ninguna universidad, que mientras tú estudias, te ponen a practicar en la misma obra, te ponen a practicar en una obra real. Ningún instituto, ninguna universidad aquí en el Perú no te da esas ventajas. En cambio, el Gran Sechín aquí en la ciudad de Casma te da esa gran oportunidad para que tú puedas practicar ni bien comience el primer día de estudio, de práctica, ¿no? Entonces te invito, ya no pierdas más tu tiempo, ya no gastes tu dinero en estupideces, en celulares, en cualquier monada, comprarte tu ropa de marca. Eso ya quítate de tu mente. Ponte a estudiar y ponte a facturar. Ya que aquí nosotros te vamos a dar las herramientas para que puedas tú sacar una obra adelante. Muy bien, con todo eso, entonces no hay más nada más que decir. Los invito a que sean parte de esta gran experiencia aquí en el Gran Sechín en Casma. Ya, los que desean me escriben por interno. Queda.